Granadilla Abona tiene que también seguir hacia adelante y pedir responsabilidad. Por eso iniciamos en el día de hoy una nueva campaña de concienciación a la población de que seamos responsables. Y ese es el lema, seamos responsables. Y lo tenemos que hacer todos. No podemos asegurar ni nosotros mismos, tomando todas las medidas, evitar el contagio. Pero si desde luego no lo hacemos, sí que estamos abocados a la perdición, no solo sanitaria, y al fracaso también económico, y a que nuestros vecinos y vecinas, a que nuestro sector turístico no pueda salir adelante y al motor económico de la isla. Por lo tanto, tenemos que ser responsables. Tenemos un cartel detrás que nos dice, de un fotógrafo de nuestro municipio, como es Juanmi Alemany, en el que nos indica que no desearía volver a fotografiar lo mismo. Estas fotografías que aparecen en el cartel son de cuando estuvimos confinados, cuando se paralizó todo, cuando cambió nuestras vidas. Y no le gustaría ni a él ni a nadie. Y estas son imágenes tomadas, como decía, en nuestras calles, de personas que luchaban también contra ese contagio, que limpiaban nuestras calles, que desinfectaban. Y queremos llamar a esa conciencia, a esa colectividad, a ese trabajo que, si cumplimos las normas de forma individual, puede beneficiar a toda una sociedad. Por lo tanto, seamos responsables y también utilizamos el lema del gobierno, este virus lo paramos unidos, no cabe otro. Si no lo hacemos entre todos, es muy difícil que se pueda lograr. La campaña no solo va a ser de concienciación en las redes, a través de los medios de comunicación, ya sea prensa, televisión y radio, sino que vamos a contar con personal de Protección Civil en nuestras calles, que va a ir informando y que estará en contacto con la propia policía local por si hay que actuar en algún momento determinado. ¿Y qué otras medidas ha tomado el ayuntamiento, aparte de esta de concienciación, que es muy importante y que lo va a hacer en los próximos días? Pues ampliar las medidas que ha realizado el gobierno canario. Lo primero es que se suspenden todos los actos a partir de esta noche, todos los actos culturales y lúdicos durante los próximos 14 días que estaban incluidos en el programa de Navidad, porque luego no estamos ahora mismo para estar realizando grandes actividades donde puedan concentrarse muchas personas. La recomendación del Gobierno de Canarias es incluso que evitemos los desplazamientos entre municipios y los contactos con otras personas no convivientes. Por lo tanto, lo que no podemos es realizar actividades a pesar de las fechas en las que nos encontramos. Otra de las medidas es el cierre de los parques infantiles, el cierre de las zonas recreativas del municipio durante los próximos 14 días, de las instalaciones deportivas y polideportivos, lugares donde se podrían concentrar los niños, los jóvenes y también adultos, padres que acudían, porque, como decimos, lo que se trata es de evitar esa concentración de personas en estos lugares. Y hay otra medida que es de apoyo al sector de la restauración. No todas las medidas son restrictivas, sino que también algunas son para ayudar. Sabemos las dificultades que está pasando el sector en estos momentos de los bares, de las cafeterías, de los restaurantes, que aquellos que no tienen, porque nunca lo habían solicitado, o estaban en tramitación, o jamás se les había ocurrido, porque su negocio iba bien, de tener esas mesas y esas sillas en terrazas, de forma extraordinaria, a través de un bando de la alcaldía, y además también informado jurídicamente, durante los próximos 14 días, como decimos, de forma extraordinaria. Yo poco más que añadir, sí decir dos apuntes. Desde la empresa pública Sermugrán vamos a hacer un plan de limpieza exhaustivo durante estos 14 días. Ya lo habíamos hecho durante el confinamiento y lo seguimos haciendo, pero lo vamos a hacer ya, más, sobre todo en los lugares donde más población se va a concentrar. Estamos hablando de supermercados, de bancos, de zonas comerciales, donde más personal ahora y más personas pues van a estar en la calle. Vamos a hacer, ya se ha empezado desde hoy ese trabajo de limpieza. Vamos a tener personal por parte de Servicios Generales también y por parte de la empresa pública Sermugrán. Y un poco también añadir a la parte deportiva, pues el cerramiento total de la zona deportiva. No se puede hacer deporte, solamente de uso individual en zonas cerradas, pero nosotros hemos tomado la decisión que no es el momento, son dos semanas que tenemos que sumarnos a esta campaña. Cerraremos las zonas deportivas.
yo sé que estamos pagando justos por pecadores y lo dejo ahí porque ahí me sumo a los restaurantes, a los bares, a las cafeterías. No hemos hecho bien la tarea, algo hemos cometido, algún error estamos cometiendo. No sé si por falta de rastreadores, a veces se han tomado medidas por parte del Gobierno de Canarias que todavía, como bien decíamos, que no ha salido el BOC, el Boletín Oficial de Canarias, pero estamos a la expensa, nosotros como ayuntamiento, que somos los más cercanos a la población y a esos restaurantes, hemos tomado esa decisión a través del señor alcalde de hacer un bando para favorecer. Y ahí quiero sumarme también a la Agencia de Desarrollo Local, que va a abrir también otra vez una lista para los que se quieran apuntar a través de la web, de todos esos comercios que quieren llevar comida a domicilio, servicio a domicilio. También ayudaremos a los pequeños bares, restaurantes, cafeterías que se quieran sumar. Ahí estamos trabajando, está mi compañera Yanira por aquí, también se sumará a esta campaña tan importante, ¿no? Porque la restauración no puede estar pagando lo mal que lo estamos haciendo o lo que lo estamos cometiendo, pero creo que ese es el camino y ahora mismo lo que pido es responsabilidad. Responsabilidad a los más pequeños, se acaban las clases, no es que se acaban las clases y nos vamos a la calle. Yo creo que tanto educación, deporte, creo que se han hecho la tarea bien y los restaurantes no son los que tendrían que pagar. Por eso vamos a ayudar a todas esas empresas que puedan, y lo vuelvo a explicar, que puedan por lo menos tener 4, 5, 6 mesas fuera, cumpliendo siempre la normativa vigente, es decir, cumpliendo lo que dice el bando.